It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never. Hola chicos, ¿cómo están? No les puedo dar besos porque andamos con mascarillas. Hola a todos. Pero hoy les queremos mostrar Santiago en 360, en el edificio más alto de Sudamérica y el segundo más alto de Latinoamérica. Estamos hablando de 300 metros de altura y 62 pisos. Vamos a subir en estos ascensores y vamos a ir a ver lo que se llama el Sky Costanera. Primera vez que subimos, ¿no? Sí, pero me da un poquito de nervios. ¿Cierto? Sí. ¿Son? Muy alto. 61, sí. 61 pisos en 40 segundos. Se ya supone me están sudando las manos. Se supone que en 40 segundos este ascensor nos va a dejar en el piso 61. Según lo que dice acá, en el muralcito. Cada 10 minutos tienen su vida programada este ascensor. Making a home beneath my skin. The seeds have been buried deeply. The roots are in place. It's flat in the sun and it's dark in my days. I've taken it all for granted. No pudimos haber elegido la verdad mejor día, porque mira, está pero vacío, total, absoluto. Y la vista, claro, me da nervios. La vista es nada, véanla ustedes mismos, a ver qué les parece. It's too late. There's nothing that's left to do but wait. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Oh, oh, oh. It grows and divides inside me. It's making a home. Y seguimos subiendo porque estábamos en el piso 61, ahora vamos al 62, que es donde está el cielo abierto totalmente. ¿Qué vamos, te parece? A mí la verdad que me encantó, yo es primera vez que subimos y la sí. Verdad que está, no pudimos haber elegido mejor día porque no anda nadie acá arriba, está pero absolutamente desocupado. Cerro San Cristóbal, que lo hemos subido varias veces, se puede subir caminando o en teleférico, que ya lo habilitaron. Bueno, lo van a habilitar la otra semana, claro. y en bicicleta y en el funicular. Uh-huh. Y aquí también se puede ver toda la conexión que tienen con las otras comunas, y este es conocido, bueno, este río atraviesa todo el borde de la ciudad completa de Santiago, y es el río Mapocho. Starts with an itch and a tingle.
builds and expands. And suddenly all at once, my legs won't let me stand. ¿Qué te pareció, Anto, hasta ahora? De verdad que si están en Santiago tienen que venir a conocerlo porque es impactante. O sea, todo lo que le digan a uno se queda corto a venir a vivir la experiencia. Es muy, muy lindo. Ahora, vienen los datos importantes de la edificación. Comenzaron a construirlo para que estuviera listo para el 2009, ¿no? La inauguración como tal del edificio. Mediante la crisis del 2008 y el 2009 que hubo aquí en Santiago, la crisis económica, se detuvieron las construcciones y luego se retomaron casi a finales del 2009, lo que eso significó todo un retraso completo de la construcción, llegando así hasta el 2014, si no me equivoco, 2014 por ahí, que ya fue la inauguración absoluta de todo el centro, ¿no? Porque esto no es solamente el Sky, sino que tiene un mall, hay hoteles, hay restaurantes, hay oficinas, hay de todo. Y en el 2015 ya se da inauguración oficial a este mirador como tal, que es el Sky Costanera. Tenemos entendido que por algún tipo de permiso... Sí, hay algo, la verdad no sabemos realmente, pero no todas las oficinas están totalmente. Hay uh-huh. una que otra empresa que sí las está utilizando. Y de resto funciona es venir hasta aquí arriba, al Sky y la parte del mall. Claro. Nosotros en esta oportunidad, por decirlo así, ya luego de la reapertura por el tema de la pandemia, compramos una entrada que era 2x1, que nos salió 15.000 pesos en pesos chilenos, ¿no? Sí. Pero normalmente son 15.000 pesos chilenos por persona el tema de poder acceder acá. Así que nada, esperamos que de verdad ustedes puedan venir a vivir la experiencia, porque ustedes ya pueden ver en la imagen y vamos a seguir mostrándole que efectivamente es una vista de todo Santiago. Se puede ver todos los extremos de la ciudad y están estos binoculares que son de libre uso, no tienes que pagar nada, ningún costeo ni nada. Y nada, es cosa de venir a disfrutar la experiencia. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. There's something that lives inside me. I promise I never let it end. Making a home beneath my skin. Oh, there's something that lives inside me. I promise I never let it end. Alcohol gel. Tengo que obligarla a que se eche alcohol gel. No puede ser. No, si me gusta echarme alcohol gel porque se me secan mucho las manos. Y aquí, en este caso, no sé si se puede ver. No. Pero en el, aquí mismo, donde tengo mi video, aquí en esta columna, está lo que tú vas a mirar en la orientación. O sea, aquí dice cementerio general, que es el que está allá abajo. Y aquí en el al ladito del como de los pilares, ¿no? Está un poco de la historia de la cosa que ustedes van a ver. Frozen divides inside me. It's making a home beneath my skin. Bueno, chicos, esperamos que este video les haya gustado. Siempre me toca el sol. No importa. Un poquito más atrás, un poquito no más atrás. Invitamos a que se suscriban a nuestro canal, dejen unos comentarios bonitos, denle me gusta, compartan este video. Suscríbanse y... Gracias por acompañarnos. Vengan a vivir esta experiencia que la verdad vale la pena y ver toda la ciudad. Nos vemos en un próximo video, que estén bien. Besos. Chao. Frozen divides inside me.